En este video tutorial que he dividido en dos partes, vamos a ver otro de los bloques principales secuenciales, que son los contadores. En este primer video tutorial vamos a ver los contadores asíncronos y en el siguiente veremos un ejemplo de contadores síncronos. Bien, ¿qué es un contador? Pues un contador es un circuito secuencial que genera una secuencia ordenada a las salidas, que se repite en el tiempo. La salida coincide con el estado de los elementos flip-flops que componen ese contador. Bien, la clasificación de los contadores la podemos realizar de la siguiente forma. Hay contadores asíncronos, lo que significa que no todos los flip-flops comparten la misma señal de reloj. Generalmente, el primer flip-flop lleva la señal de reloj y la salida de ese flip-flop ataca a el reloj de la siguiente etapa. En los síncronos, todos los flip-flops comparten la misma señal de reloj. Es decir, que todos actúan en el mismo instante. También hay contadores ascendentes, cuando la cuenta es hacia adelante. Es decir, podemos tener un contador, por ejemplo, decimal, y la cuenta empieza en 0 y sigue la cuenta en 1, 2, 3, 4, 5, hasta 9. Cuando llega al 9, automáticamente pasa al 0 otra vez. Bien, descendiente. O descendente, justo lo inverso, es decir, hace una cuenta de mayor número a menor número. Empieza, por ejemplo, en el 9 y va 9, 8, 7, 6 hasta llegar al 0. Reversible. Reversible es que tiene una entrada de control que permite hacer la cuenta hacia arriba o hacia abajo. Es decir, convertirlo en un contador ascendente o descendente, dependiendo de una entrada de control. Después, contador módulo 2 elevado a n. Este contador lo que posee internamente son n flip-flops y realiza una cuenta desde 0 hasta 2n-1. Por ejemplo, si tuviéramos 3 flip-flops, contaría desde 0 hasta 7, porque 2 elevado a 3 menos 1 es igual a 2 elevado a 3 es igual a 8, 8 menos 1 es 7. Es decir, que tiene 8 estados, desde el 0 hasta el 7. Contador con master reset. Los contadores con master reset lo que tienen es una entrada que resetea, es decir, coloca a cero todos los flip-flops de golpe. Con carga paralelo. Los contadores con carga paralelo lo que tienen es unas entradas, tantas entradas como flip-flops compongan el contador, que permiten cargar el contador con un número que nosotros elijamos, una combinación que nosotros elijamos. Y empezar, por ejemplo, la cuenta desde ahí. Después, los contadores AB. ¿Qué son los contadores AB? Los que cuentan desde A hasta B. Hemos visto que los módulos 2 elevado a n cuentan desde 0 hasta 2 elevado a n-1. Pero hay contadores que podemos hacer que cuenten desde un número A, que no necesariamente sea 0, hasta un número B, que no necesariamente sea el 2 elevado a n-1. También existen contadores divisores de frecuencia, que son aquellos que obtienen en la salida un ciclo por cada n ciclos de la señal de reloj de entrada. Vamos a ver los contadores asíncronos. Los contadores asíncronos son aquellos que, como hemos dicho, la entrada del reloj ataca a uno de los flip-flops, el primero generalmente, y este, su salida, en este caso la salida negada, la Q negada, ataca a el reloj de la siguiente etapa. Y así se van encadenando. Los biestables, como podéis comprobar, no se disparan al mismo tiempo, porque hay un retraso de propagación entre el reloj y la aplicación del reloj a la siguiente etapa. Eso puede dar estados indeseados, incorrectos a la salida. Vamos a ver este funcionamiento de este contador utilizando para ello la librería cronograma que tenemos en el Logisim. En este caso particular hemos aplicado el reloj que habilita el generador de patrones va directamente a el reloj del contador. Eso hace que no hayamos utilizado un patrón de 5555 como hemos visto en otros videotutoriales para visualizar el reloj. Aunque podemos considerar que el reloj se activa en cada una de las rayas verticales que tenéis aquí. Es decir, el reloj es como si estuviera diseñado de esta forma. Que haya un flanco de subida en cada una de las divisiones del cronograma. Es decir, este sería el reloj que aplicamos a el contador.
Es decir, aparece un flanco de subida en cada una de las verticales que tenéis aquí. Eso hace que tengamos más ciclos o podamos contar más ciclos que los ciclos que tendríamos si hubiéramos utilizado un patrón, por ejemplo 5, 5, 5, 8, 5 o 5 As, para atacar al contador. Bien, ¿cómo funciona el circuito? Pues tenemos un reset inicial. Fijaros que aquí pone el estado 0, todo 0, es decir, este 0, este 0, este 0 y este 0. Y ahora en el primer flanco de subida, que sería, correspondería a esta vertical, fijaros que el contador empieza a contar en modo ascendente. Es decir, deja las salidas Q3, Q2, Q1 a 0 y activa la salida Q0 a 1. ¿Por qué? Porque tenemos el primer flip-flop conectado, o el primer flip-flop que es del tipo T. Acordaos que el tipo T, cuando tenía la entrada en 1, lo que hacía era cambiar el estado anterior. Si antes tenía 0, lo pasa a 1. Como veis, la entrada, o la, perdón, la salida Q0 es un divisor de frecuencia con respecto a la entrada del reloj que le entra. Es decir, por cada ciclo, es decir, si pensamos, por ejemplo, vamos a prolongar esto un poco más. Si cogemos un ciclo de la señal de salida en Q0, que sería desde aquí hasta aquí, veis que hay un ciclo y sin embargo la entrada del reloj tiene dos ciclos. Es decir, que lo que ha hecho es dividir la frecuencia por dos. Q1, como tiene como reloj la salida del flip-flop 1, actuará por flancos de bajada. ¿Por qué? Porque hemos tomado la salida Q negada del primer flip-flop. Por lo tanto, cuando baje la señal de Q0, fijaros que cambia la señal de Q1. Es decir, pasa de 0 a 1. Y así se mantendrá hasta que aparezca un flanco, el siguiente flanco de bajada en Q0. Por lo tanto, podemos decir que la frecuencia de salida en Q1 es justo la mitad de la frecuencia que tenemos en Q0. Si cogemos, por ejemplo, un par de ciclos en Q0, estos serían dos ciclos, pues vemos que en Q1 tenemos solamente un ciclo. Es decir, que ha dividido la frecuencia por dos. Lo mismo sucede con el flip-flop conectado como Q2. ¿Por qué? Porque actuará con el reloj por flancos de bajada de Q1, es decir, Q1 negada. Cuando baje Q1, cambiará el estado de la Q2. Y eso permanecerá hasta la siguiente bajada en Q1. Por lo tanto, la señal en Q2 también será la divisora por 2 con respecto a la que tenemos en Q1. Y por último, la Q3 también actuará en flancos de bajada de la Q2 y, como veis, es un divisor. Si tenemos desde aquí hasta aquí, tendríamos un ciclo en Q3, que si os dais cuenta y contamos, serían dos ciclos en Q2. Es decir, que cada uno de estos flip-flops está actuando como un divisor por 2. En realidad, si empezamos a hacer la cuenta 0, 0, 1, aquí sería el 0, 0, 1, 0, la combinación 2. Y si vamos haciendo la cuenta, esta sería la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, esta sería la 8, 9, la 10, es decir, que es un contador binario, hasta llegar a la combinación 1, 1, 1 y 1. Este podría considerarse un contador binario, desde el 0, 0, 0, 0 hasta el 1, 1, 1, 1. Bien, vamos a ver contadores asíncronos integrados. Vamos a ver quizá el más conocido o el más utilizado hace unos años, que era el 7490, que es un contador decimal, es decir, que cuenta desde 0 hasta 9. Bien, ¿qué tiene este contador? Pues este contador tiene, como veis aquí en la figura, tiene dos entradas de Master Reset y dos entradas que se etiquetan como Master Set, pero en realidad lo que hacen es poner a 9. Bien, después tenemos dos entradas de reloj y el hecho de que tengamos dos entradas de reloj porque el 7490 está, por decirlo así, dividido en dos partes. Tenemos una parte hacia la izquierda que está formada por un JK divisor por 2, como veis, porque hemos colocado J y K a 1 directamente. Y después tenemos otra etapa, que ya más complicada, con una serie de puertas, para forzar esa etapa a que sea divisora por 5. Bien, aquí tenéis la tabla de verdad de funcionamiento, es decir,
que si actuamos sobre el master reset, ponemos dos unos en los master reset, lo que vamos a hacer es colocar todas las salidas a cero, primera línea. Después, colocando cualquier no, colocando las dos, tercera línea, colocando las dos HH en el martes, en lo que se llama master set, lo que hacemos es colocar no todo a 1, sino la combinación máxima, que es en este caso la 1001, que correspondería al 9. Después, si ponemos un 0 en cualquiera de las patillas de master set o master reset, dejamos trabajar el circuito y lo que haría el circuito es contar. ¿Cómo introducimos las señales? Bueno, pues si introducimos la señal por CP0, tendremos en Q0 un divisor por 2 y la entrada que introduzcamos por CP1 tendríamos en Q3 un divisor por 5. Eso lo podemos apreciar perfectamente en esta figura que tenéis aquí, en la que tenemos un master reset inicial. Hacemos un reset inicial, que lo que hemos hecho es combinar las dos entradas de reset. Y por lo tanto, inicialmente empezamos con todos ceros, es decir, había un cero aquí, otro cero aquí, otro cero aquí y otro cero aquí, y a partir de ahí empezamos a ver el resultado. El reloj lo hemos conectado directamente, como veis, con un inversor para que actúe por francos, los francos correctos, porque los relojes son activos por ceros, francos de bajada. Lo hemos conectado directamente desde el reloj del generador de patrones. Es decir, que tendríamos también, como antes, una señal de reloj que sería aproximadamente esta que tenéis aquí. Bien, entonces en cada uno de los flancos de subida de esta señal de reloj va a actuar el circuito. Como veis, Q0, esta señal que está en azul, será justo un divisor por 2, de la señal de reloj que tenemos aquí arriba. Es decir, que esta podríamos decir, como hemos visto antes, que es un, ay, perdón, ¿dónde me he ido? Aquí. Que es un divisor por 2 de la señal de reloj de arriba. Y ahora vamos a ver qué sucede cuando cogemos las tres señales, la Q3, la Q2 y la Q1. Como indica en esta figura, lo que hacemos es introducir una señal de reloj por Q1, por la CP1, que en este caso hemos utilizado la misma señal de reloj, y como veis es un divisor por 5. ¿Por qué es un divisor por 5? Bien, porque si os dais cuenta, empezamos, si cogemos el Q1, Q2 y Q3, empezaríamos en 0, 0, 0, después tendríamos la combinación 0, 0, 1, después tendríamos la combinación 0, 1, 0, después tendríamos la combinación 0, 1, 1, y si os fijáis, acaba en 1, 0, 0 y vuelve a empezar el ciclo. Es decir, todo 0, 0, 1. Es decir, que la señal Q3, que es la que tomamos como salida, es una divisora por 5 con respecto a la señal que introducimos por el reloj. ¿El reloj cuál será? La que tengamos introducida en el reloj. Pues evidentemente será una señal, que la podemos ver aquí arriba, porque hemos utilizado la misma señal de reloj para los dos casos, es decir, hemos unido los dos relojes, y por lo tanto, si contamos, vamos a ampliar esto. Así sería suficiente. Si contamos el número de estados en el que, o el número de ciclos que tenemos desde todos ceros, es decir, desde aquí, desde esta posición, cuando dejamos de hacer reset, hasta esta posición, y contamos, serían 1, 2, 3, 4, 5 ciclos, y sin embargo, en la señal Q3 tendríamos solamente 1, desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, es un divisor por 5. Bien, también podemos hacer el circuito 7490, que es la conexión más habitual, un contador BCD, un contador o un divisor de frecuencia por 10. La manera más sencilla es utilizando como reloj el CP0 y haciendo una realimentación, es decir, uniendo las dos etapas. La salida de la primera etapa, que es Q0, la conectamos como entrada al reloj de la segunda etapa. Es decir, hacemos esta realimentación que veis aquí. Bien, con esa realimentación conseguimos que el circuito divida primero por 2 y después vuelva a dividir otra vez por 5. En consecuencia,
habremos dividido por 10. Vamos a verlo. Es decir, hacemos un reset y como podéis comprobar, hay todos ceros inicialmente, ¿vale? Aquí también, porque no ha llegado todavía al flanco de subida. En este primer flanco de subida aparece la combinación 0001, que sería el 1. Esta sería la combinación en binario del 2, esta sería la combinación binaria del 3, esta sería la combinación binaria del 4, esta la del 5, 6, 7, que sería el, sabéis, el 0, 1, 1, 1. Esta sería la del 8, esta sería la del 9. Y fijaros que cuando llega el 9 vuelve a resetearse a 0, 0, 0, 0. Es decir, que hace una cuenta desde 0 hasta el 9. Si ahora contamos desde aquí el número de ciclos que tenemos en la señal de reloj hasta aquí, veremos que hay 1, 1, ahí. A ver. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, que tenemos 10 ciclos por uno solo de la señal Q3. Q3 veis que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados, perdón, 8 estados a nivel 0 y 2 estados a nivel 1. Es decir, que habrá 8 ciclos en los que estarán 0 y 2 en 1. La señal no es simétrica, pero sí que es una divisora por 10. La obtendríamos en la salida Q3. Bien, podemos hacer también, cuando tenemos que ampliar el número de cuenta, evidentemente con el 74, con un único 7490 solamente tenemos posibilidad de contar desde 0 hasta el 9, pero si unimos dos etapas y lo colocamos en cascada, podemos ampliar la cuenta. Aquí como ejemplo tenéis la cuenta módulo 30. ¿Cómo tenemos que conectar los circuitos? Bien, pues como veis en la figura, tenemos una cuenta de unidades, que sería a la que aplicaríamos la señal de reloj, que sería este circuito integrado, que como veis tiene la reglamentación de Q0 hasta CP1, y este contaría siempre las unidades desde el 0 hasta el 9. Bien, cuando este integrado vaya a pasar de 9 otra vez a 0, lo que habrá será un flanco de bajada en la posición Q3. Y ese flanco de bajada se transmite, por eso es la conexión en cascada, se transmite directamente a la segunda etapa. Es decir, aquí habrá un flanco de bajada, acordaros que los relojes son por flancos de bajada, que activará a este, que es el que cuenta decenas. El que cuenta decenas también tiene una reglamentación, como podéis ver, Q0 va a CP1, es decir, que también cuenta de 0 a 9, pero nosotros con una puerta AND lo que hacemos es limitar la cuenta de este para que solamente cuente hasta el 3, bueno, hasta el 2, y cuando vaya a pasar al 3 se resetea automáticamente. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, pues tenemos aquí Q0 y Q1 que aplicamos a la puerta AND. Sabéis que la combinación en binaria del 3 es 0011, es decir, que se activarán Q0 y Q1, se pondrán estas dos en 1. Aquí habrá un 1 y, si os dais cuenta, este 1 forzará la puerta ahora 1 y reseteará, actuará sobre el master reset de los dos flip-flops. Es decir, que el circuito, ¿cómo funciona? Bueno, empieza a contar con 0, 0. 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9. Cuando vaya a pasar las unidades a el 0 otra vez, dará un flanco de bajada y este se pondrá en 1, es decir que tendremos la cuenta 1, 0. Pasamos del 9 a el 10. Seguiremos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y cuando este vaya a pasar del 9 al 0 dará otro flanco de bajada y llegaremos al 20. Incrementaríamos las decenas. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ahí el 29 se vería. Y cuando vaya a pasar a 30 se activarán simultáneamente Q0 y Q1, este Q0 y Q1 pondrán un 1 aquí, y este 1 forzará la puerta OR y activará el master reset de ambos y
automáticamente pasaremos del 29 al 00 y a volver a contar otra vez. Es decir, que es un módulo, un contador módulo 30 que cuenta desde 0 hasta 29. Esto lo podéis observar también en la en el cronograma. Hacemos un master inicial, por lo tanto tenemos el 0, 0, 0, 0, que se va a cumplir también en la siguiente, hasta que llegue el flanco de subida, el primer flanco de subida, que será este. Y tendremos, empezaremos la cuenta, es decir, empezaremos a contar 0, 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0, el 2, el 3, el 4, 5, ta, ta, ta. Esto lo hará en las unidades. Cuando lleguemos a la combinación 1, 0, 0, 1 de las unidades, automáticamente habrá un flanco de bajada, que lo veis aquí, en el Q3, y ese es el que se transmite al CP0 de la siguiente etapa. Por lo tanto, contará y se pondrá las decenas en 1. Eso irá aumentando, 10, 11, 12, hasta que llegue al 1, 1, 0, 0, 1, que sería el 19. En el 19 habrá otra bajada, cuando vaya a pasar del 9 al 0 las unidades. Esa bajada automáticamente incrementa la cuenta de las decenas y pondremos en las decenas la combinación 1-0, que es el 2. Ese 2 empezará 20, 21, 22, 23, hasta llegar a la combinación 1-0, que sería el 2, y el 9, 1-0-0-1. Este sería el 29, y si os fijáis, el 29, por efecto de esta puerta AND y por efecto de esta puerta OR, resetea otra vez el circuito y empezamos a contar otra vez desde 0, 0, 0, que lo veis aquí. Es decir, que podemos comprobar el funcionamiento tanto en el esquema como en el cronograma. En el cronograma se ve mejor dónde aparecen los pulsos o las bajadas en Q3. Se producen aquí y aquí, y cómo se transmite eso a la siguiente etapa de decenas. Bien, y con esto damos por finalizado este primer vídeo tutorial dedicado a los contadores.